este festival no existiría, no sería posible sin Asociación Falcón, sin un grupo de personas que desde hay meses llevan trabajando por llegar a este fin de semana, a este gran fin de semana de rock en Pontareas. Para rematar, pidemos una gran ovación para todos ellos, para animarlos a que sigamos. Bien, muy contento y un poco emocionado, bastante emocionado porque es la primera vez que tocamos, que actúo aquí en Pontareas, que es el pueblo de mi madre y donde vive mi familia, y así que bueno, pues ha costado, pero aquí estamos. Xa levamos anos vindo, xa é o terceiro ano que vimos, encantounos, este ano estamos aquí outra vez apoyando este tipo de festivales, non? Vengo de Valencia e, bueno, vengo aquí porque me gusta mucho la música que hai. O povo enchese de vida e tal, e a música, por suposto. Aquí era Castillera e tamén era Plazuela. Se non houbera xente que tomara a iniciativa de facer festivales, que sería de nós? A Rafa e toda a xente do rock en Riotea, e para min, vamos, le beso los pies. Facer un festival non é fácil. Oye, tío, que consigan reunir a esta xente, este sitio, bueno, este sonido, é que me escoitade como soa, Cando te miramos a ti actuando aquí no Rock in Riotea, Toñito? Ostras, es pa min po ano xa, tío. O sea, xa vou intentar que toda a banda, heredero, este álbum a convencer, porque isto ahora mismo es el centro del universo, tío. Tengo la suerte de estar aquí por segunda vez. La primera vez vine con mi banda y esta noche con estos maestros de la música, con Tarque, que además es su casa, con Leiva, con Ovidi, toda la banda, todo el equipo. Y hoy ha sido una maravilla, hemos estado muy a gusto todos, muy bien. Ha habido muy buena onda y se ha mostrado en el escenario, o sea que todo bien. Todo salió muy bien, la verdad que fue un año de mucho trabajo, un trabajo de un equipo que fai o concurso de bandas, que fai o Rock na Rúa, un programa de radio casi semanal durante todo el año, y un conxunto de gente maravillosa que al final, bueno, pues conseguiu que pudiéramos tener en Pontareas una serie de conciertos de alto nivel. Ver hoxe aquí o Parque da Concordia totalmente cheo, ateigado de gente, pues espectacular. Pois todo o apoio que estamos dando dende o Goberno local ao Festival Rock en Riotea é pouco. E seguiremos apoiando este festival nos vindeiros anos.